Buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 200. No me acuerdo. Mucho. Estamos en directo en Twitch, enlace en la descripción. Hemos hecho una encuesta y ha salido Hot Potato, así que let's go. Porque mi chat es un hijo de puta. Son unos hijos de puta. Joder, chaval. Bueno, esto lo voy a hacer con mucha calma, ¿vale? Esto es Tainted Forgotten. Pero Forgotten es una Hot Potato. O sea, va reventando todo el rato. Y tú lo único que puedes hacer es huir o cogerle y lanzarle. Entonces, ¿es fácil? Ni remotamente. Hay que llegar hasta Satán. Encima hasta Satán. Si fuese hasta el pie de mamá, dirías, bueno, vale, hasta el pie de mamá, hay posibilidades, bla, bla, bla. Pero no, es hasta Satán, tío. Yo, como veis, con The Lost. Bueno, The Lost. ¿Cómo se llamaba este personaje? Forgotten y... Porque Forgotten es el de hueso. Ah, The Soul. Con The Soul simplemente puedes mirar. Satán o Mega Satán. Satán. Dios, ¿cómo cojo esto, tío? Vale. Me llevo el saquito por 3 monedas. Yo creo que es worth it, ¿eh? Sí, es worth it. Por cierto, si el personaje coge algo antes de explotar, se le reinicia la... el temporizador. Y evidentemente puedes utilizarlo para entrar aquí. Eso está curioso, ¿eh? Hay que cogerlo para salir. Vale. Uf, estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Puedes baitear un poco los enemigos y que corran hacia la explosión, ¿sabes? Te pones aquí. Ya está. A ver, yo creo que difícil, difícil. Lo que es difícil, el desafío no es. O sea, hay que tomárselo con mucha calma, tío. O sea, no es un desafío que puedas rushearte. O al menos pienso que no puedes rushearte esto. Vale. También puedes aguantarlo un poco hasta que vaya a explotar. ¿Sabes? Lo aguantas un poquito. ¡Pum! Y lo tira justo cuando va a reventar. ¡Pum! ¡Pum, bebé! ¡Ah, qué poco! ¿Hay alguna forma de facilitar este desafío? Pyromaniac podía salir en salas secretas. ¡Ojo! Hablando de salas secretas, Pyromania creo que no, pero The Host. The Host creo que sí. Su puta madre. Lo aguanté mucho. Concentrado, estoy concentrado un poquito. No mucho, pero me estoy jugando mi reputación de mejor jugador de Isaac. Puede estar aquí. Qué bueno soy, tío. Es increíble. Vale, esto es bueno. Vorp. Esa es Vorp. Speed down, come los cojones. Vale, pues mira, píldora de Vorp está muy bien. Voy a guardarla por si me sale, no sé, Hierophant. No, Hierophant no, ¿cómo se llama? Balls of Steel.
Hacia aquí, ven. Ven, ven, ven. Toma. Ven, 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 ven. Toma. Ven, 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 ven. Toma. Placenta es un poco chusta. Bueno, vamos bien. En Astervir sí podía salir piromenia en secretas, que me salió varias veces, ¿sí? Ahora no sé. El que yo he conseguido en secretas es The Host. O sea, el casco ese. Oye, ¿es cosa mía o esa piedra es de otro color? Esta piedra es de otro... Ah, no, es la iluminación. Bueno, si me paso este desafío, me donáis 100 subs por lo menos, ¿no? ¡200! Vale. ¡Mira toda la vida que he sacado! ¡Dios, qué bueno soy! ¡Suelta! Bueno, espérate. Dale a esto, por favor. Vale. Cuidado, antes de que baje solo. Pretty fly. A que bajo de piso sin querer. Vale. ¡Eh! 41% de planetario. Eutanasia. Baja de piso, no, pero el boss, tío. El boss me da un ítem. ¡Suelta! ¡Hostias! No tengo ninguna prisa, tío. Gente, cero prisas. Speed up. Y burp. Aquí. Ojo, me estoy hinchando a pasta. Puedo romper todo esto, ¿eh? Precisamente para esto, para un crawl space. La compresa, me cago. ¡Qué asco! O sea, ¿sabéis el asco que me da este objeto, tío? No, espérate un momento. Entra ahí. ¿Qué es eso? Eso es el botón, ¿no? Úsala en boss, hombre, que la voy a usar en boss. Dos píldoras de burp, qué maravilla. A ver si puedo conseguir alguna píldora buena, tío. Revienta, perro. Esto es el botón, ¿no? No, pero speed up no me interesa mejorarlo. O sea, con burp, quiero decir. Bola 8. Vale, voy a esperar a la tienda. La de velocidad no, tío. O sea, si consigo otra, perdón, estoy esperando a ver si consigo otra. Si no, pues igual sí. Geri, eres tonto. Toma. Has tardado en ponerle mod. 0,2 segundos he tardado. Mira, aquí hay una píldora. A ver. Shot speed down. Esta, ¿no? El modem roto no me renta, ¿verdad? Mierda, comprar una bomba sin querer. Otra píldora de burp. Hay tres píldoras de burp. Tres. Y no tengo en qué usarlas. Mierda. Ay, por Dios, para.
Ay, qué puto asco. La moneda esta asquerosa. ¿Ángeles o demonios? Ángeles, ¿verdad? Hay que buscar la sala secreta, por cierto. Prefiero ángeles. Que los ángeles me pueden dar protección. Ah, si está aquí la sala secreta, si la encontré antes. Herier. Una moneda de la suerte. ¿Esa moneda de la suerte acaba de salir del restock? Esa moneda de la suerte acaba de salir del restock. Cuidado, ¿eh? Creo. Qué pena, tío. Se me han quedado dos píldoras de burp ahí. Con... yo qué sé, tío. Con Bolso Festil. Bueno, no sé. Planetario, 61%, tú. ¿Cuánto quitará la explosión esta? ¿Escalará con tu daño o algo la explosión? Mira, pildoritas, pildoritas, pildoritas. Speed down. Shot speed down. ¿Eso es una broma? Pregunto. Cursed. Ay, tío. Cursed. Ay, no me jodas. No vale la pena cogerlo, ¿no? Estoy en contra del orgullo gay, en contra del aborto y a favor de la palabra de Dios. Viva que... tú eres tonto. Ay, espérate. Si consigo la hoja, gano, claro. La hoja o cualquier inmunidad. Bueno, inmunidad a las explosiones me facilita las cosas. No, no es insta-win, inmunidad a las bombas, pero sí que te facilita mucho, porque lo que hace es llevar el bicho este en las manos todo el rato. Y que explote por ahí, ¿sabes? Oye, pues te diré que el desafío no me parece tan difícil. Me parece lento y tedioso, pero difícil... igual no es la palabra, ¿eh? ¡Au! Ah, que cuando cojo la hoja... ah, lol, eso no lo sabía. Me hace inmortal la hoja. Vale, sale secreta por aquí. No, vale. Pum, 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 para, pam, pam. No creo que haya planetarios, ¿verdad? ¿Habrá planetarios? ¿Cómo hago esto, tío? Ay, por Dios. Muerte invertida. Me quiero suicidar. Vale. Ah, que le da la protección a él. Tócate la polla. Y la cojo. Vale, me estoy un poquito estresando, ¿eh? No os voy a engañar. Todos los corazones de alma de aquí los he perdido todos. Infested. No. Coge burp, anda. Vale, infested no lo voy a utilizar con burp. Es una mierda.
¿A quién se le ha corrido este desafío, eh? Que le despidan, por favor. Vale. El cupón está guapo. El cupón me permitiría ir... Me permitiría coger pactos el cupón, eh. Me lo va a llevar, por supuesto que me lo va a llevar. Y el cerdete también me lo va a llevar. Why not? Compresa mejor que el cupón. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a dejar de engañar ya a la gente, tío. Por favor. Y no me sale pacto, tío. Con un 36%, bueno. Esperable. Entonces tengo supuestamente 81. De planetario. ¡Suelta! Hostia, qué miedo. Descuentos de Steam, creo que he visto por ahí, eh. Hostia, esto va a ser muy complicado, eh. Mierda. Esto creo que va a ser complicadete. Muere, perro. Me lo estoy marcando. Descuento de Steam, loquete. A ver, poco se habla que me lo estoy marcando, eh. Mi cara de concentración. Tiene que ser un puto poema. Pero me estoy jugando mi reputación ahora mismo, eh. Joder. Claro, es que luego tienes la dificultad añadida de que no puedes tener vida roja. O sea, no puedo regenerarme la vida de ninguna forma. Joder. Dios, estas habitaciones son muy difíciles. Shoot speed down. ¿Esto qué es? The Stars. Esto me llevaba al tesoro, ¿no? Ah, pero como no hay. Un mod de pasarme insta desafíos. Eso es tramposo, loco. Pabila. Me explotó en la boca. Y me volví a explotar en la boca. Vale, se está complicando esto un poco, ¿eh? La Black Room esta no me vale para nada. No me vale para nada la Black Room, ¿verdad? Toma. Ahí estamos.
¿Esto es algo bueno? Mira, vida hacia arriba. Pues ya está, voy a utilizar Burk con vida hacia arriba. Pues ya está, dos corazones azules. Del Tiri, loco. No quería hacerlo así, pero bueno. ¡Ay, Gerier, el gilipollas perdido! Roca marcada, ¿eh? ¿Algo bueno en la tienda, por favor? BF. Hostia, ¿BF hará más grande a este tío? No, ¿no? Bueno, pero la venda sí. La venda y la mosca. La venda y la mosca, sí. Algo es algo, tío. ¿Puede estar la sala secreta aquí? ¿Qué pasa, Rackman? Revienta, perro. Oh, okay. Revienta. Nice. Vale, píldora cafeína, qué asco. Bueno. ¿Qué es esta basura? Qué poco quito, ¿verdad? Una piedra marcada. Voy. Me jodas, loco. Ay, por Dios. Piedra marcada, ¿dónde? ¡Suelta! ¿Dónde está, tío? ¿Será esa? Ya la cogí. Ah, vale, aquí. Bien visto, bro. Bien visto, bro. Bien visto, bro. Una noche más. ¿Dónde estamos? Deps 1. O sea, muy lejos estoy llegando, ¿eh? Voy bastante lejos. Vale, buena. Joder. Supongo que lo que voy a hacer en el siguiente, en los siguientes pisos, será ir directo al boss, ¿no? Ir rompiendo puertas, ir directo al boss. Viejo. Cagado, tío. 99,9 planetario, sí, loco. Pincho no me vale para nada. Basadísimo.
Pum. Pum. No puede, aquí no estará, ¿no? No tiene pinta. Vale, ahí no está la sala secreta. ¿Aquí abajo? Nope. Por lo que veo no hay planetarios, ¿eh? O por lo que parece, no hay planetarios. Vale, baiteadísimos, crack. Me explotan en la mano porque soy gilipollas. ¿Crawl space? No. Vale, esto me da vida, supongo. Cuando duermes con corazones azules, te da unos cuantos más. Experimental pill. Me quita uno de suerte. Qué mala suerte. HP up, range down. Maravilloso. Walking on sunshine. Otra vida. No sé qué hay ahí, ¿eh? Ah, vale. Camino hacia abajo. No. Quiero buscar la tienda, ¿eh? Roca marcada. Acabo de verla, ¿eh? Tengo la vida a tope. Chicos, no puedo. ¿Cómo hago esto? Por Dios. Ahora, Dios, lo que me ha costado, chavales. ¿Cómo sabes que es roca marcada? Porque tiene una X grabada en la superficie. Es difícil de ver, pero bueno. Cuando llevas ya tanto tiempo jugado, lo ves al toque. Las distingues rápido. Cuando vea una te lo enseño, ¿vale? Eguaz. Vale, voy a guardar Eguaz para el siguiente piso. Cuando vea una te lo enseño. Bueno, ya creo que debería... Debería ya bajar, ¿no? Pues estoy aquí perdiendo vida. Un poco a lo tonto. ¿Corazón? Fuck. Vale. Un cofre de pinchos, además, era ese. Pasado. ¡Pum! ¡Pum! Se ha matado solo. El retrasado. Dame una buena tienda, tío. ¡Oh! ¡Hostia! Plan C, chaval. ¡Hostias! Plan C. Espérate, suelta el plan C. El plan C puede guanchotear a Satán, ¿verdad? Y me da tiempo a entrar. Decidme que sí, por favor. Plan C no sirve con Satán, tiene tres fases. Ah, va, o sea, me refiero, no le guanchotea desde un principio. ¿Qué tal, correo, script, tío? Qué pena. Usaron la última fase. Es que la última fase es la... Bueno, la última fase es la más complicadilla, en verdad. No. La última fase es la más molesta. Momento. Luego salen los pies, ¿no? Y te mueres. Claro. Bueno, pues nada.
¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No puedo, tío. ¡Joder! Me cuesta horrores esquivar algunas cosas tan sencillas, ¿eh? Te baite un poco. Momento. Momento. Sí. Ya estoy, perdón. ¿Cuánto llevo de run de esta? Media hora. Vale, Little Geese. La reliquia no está nada mal, ¿eh? No, no voy a matar al ángel, le van a dar por el culo. Me han traído un sándwich. ¡Mierda! No me di cuenta. Perdón. Permitidme cenar, ¿vale? Dos minutos. Yo ceno rápido. No te lo crees ni tú, Shats. ¿Qué pasa, vos? Al Subnautica vamos a jugar cuando el Goal de allá arriba. ¿Veis el Goal de allá arriba? Que pone 429 de 20.000. Cuando llegue a 20.000 jugaremos Subnautica. Así que apoquinad y espabilad. Gracias, Citro. ¿Qué tal, Emeda? Vamos muy bien, tío. Primera run ganada. Y estamos haciendo el challenge del hot potato. Por ahora bien. Grande, Peanut. Está rico, sí. ¿Qué consejo le daría a alguien que recién empieza el Subnautica? No tengo ni idea. Es que yo todo lo que he hecho lo he hecho mal. Me he hecho la base en un sitio donde a la gente no le gusta. No me gusta el Cyclops y dice la gente que tengo que utilizarlo. Me dicen que no mate a los bichos, yo los mato. ¿Qué vas, Jot? Mi consejo es que te hagas caso a ti mismo y disfrutes. No tienes ninguna prisa en pasarte el juego. Explora, disfruta y exprime todo lo que te encuentres. Que sí, chaval, no te preocupes. Están súper baratos.
¿En qué dificultad estoy jugando? En una que tienes hambre y sed. En la primera que tienes hambre y sed, que creo que es la normal. La experiencia normal. ¿Qué harías si fuera rico? ¿Qué harías si fuera rico? ¿Rico cuánto? ¿Cuánto de rico? Porque puedes ser rico, Rubius, que no eres multimillonario, pero tienes dinero. O puedes ser rico, Kardashian, que eres multimillonario. ¿Rico cómo? Lo primero que haría, muy rico. Lo primero que haría sería comprarme una casa. No una mansión, pero una buena casa, ¿sabes? Una buena casa. En un sitio tranquilo. Con su jardín, con su piscina. Una para mis padres también. Y me aseguraría pues la tranquilidad, ¿sabes? Invirtiendo en algo. Mi dinero, por supuesto, para no perderlo en un futuro, no despilfarrarlo. Y luego yo creo que me pasaría el resto de la vida tranquilito en casa y viajando. Ya está. Me gustaría también montar algún tipo de ONG para ayudar a gente sin muchos recursos, ¿sabes? A pagar el alquiler y cosas así. No sé. Es una cosa que siempre he pensado, tío. Algo de ese estilo, algo de ese estilo. Dar algo de dinero a los demás, porque como me sobra, ¿para qué lo quiero yo? O sea, yo no sería el típico rico que quiere ser más rico. A mí me gustaría ser rico para darle dinero a la gente, tío. En serio, ¿eh? Pero eso lo digo ahora que soy pobre. Igual si soy millonario no pienso igual, ¿sabes? Igual soy millonario y me cambia el chip y digo, ¡dinero! Pero ahora mismo, tío, me dices, ¿eres rico? Digo, pues vale, toma dinero. Yo no quiero tanto, ¿sabes? Lo comparto, tío. Me gustaría compartirlo de alguna forma. No regalándolo, evidentemente. No voy por la calle tirando fajos de billetes, sino hacer algo, tío. Algún tipo de ONG donde la gente pueda inscribirse y según sus ingresos o algo, pues reciban una paga o algo así, ¿sabes? Ayudarles a pagar alquiler, no sé. Luego, besos, viajar, tío. Y alguna empresa, me gustaría montar alguna empresa de algo. Me gustaría tener una empresa de algo, tío. Compro Venezuela. No, tío. Muy corrompida esta Venezuela, tío. ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Suelta! Buenas, Ariel. Pero está guay la pregunta, loco. Empresa o videojuego. Un estudio indie. Me encantaría comprar un estudio indie y dirigir algún proyecto, ¿sabes? Algún juego. No, yo no sé nada de videojuegos, pero me encantaría tener un estudio a mi disposición que hiciesen el juego que yo quiero, ¿sabes? Algún roguelike. Diseñaría algún roguelike y que la gente pues lo haga, coño. Que para eso. Para eso ellos han estudiado y yo no. Estaría guapo, tío. Me gustaría eso. Yo creo que sí. Una empresa indie, tío. Un estudio indie. Mira, tengo restock. Socorro. ¿Qué estás cogiendo? ¿Qué estás cogiendo? Calma, 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 calma. El tío, ¿sabes? ¿Me contratas? Pues, no sé, tío. Yo quiero los mejores. Si tú eres los mejores, yo te contrato. Voy a llevar esto también. Quita, anda. Bote de píldoras. Qué mal he jugado esto, ¿no? Bueno, voy hacia arriba. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esta cosa?
Grande, Bosone, loco, por esos dos mesazos. Puto grande, joder. Pues sí que va mal Twitch XD. ¿Por qué lo dices? Ah, vale, una... Hostia, pues dámelo, espérate. Una habitación de estas de pinchos en cada piso, extra. Pues a mí me viene bien. Pues eso, tío, mis ambiciones como millonario serían esas. Una casa, pero una casa a mi medida, a mi gusto. Una casa guapísima, con su jardín, su piscina enorme. Un setup de la hostia, porque seguramente seguiría jugando cosas. No haciendo streams, posiblemente no hiciera streams. Porque si soy millonario, ¿para qué? Pero sí que me gustaría tener mi espacito donde jugar, ¿sabes? Porque seguiría jugando videojuegos seguro. Cubrirle todas las necesidades a mi familia. Bueno, a mi familia, a mis padres, a mi hermano. Si estoy con chats, pues con chats. Y... me cago en la puta. Y luego eso. Compraría un estudio indie, tío. Compraría Nicalis, la de Isaac. Nah, Nicalis tiene que valer mucha pasta, eh. ¿Nicalis es la de Isaac? Tú solo haces stream por dinero, claro. Es mi trabajo. ¿Qué crees? ¿Que lo hago por pasión? Porque, ay, Dios mío, me encanta veros felices a vosotros, ¿no? Yo hago stream porque es lo que me da de comer. ¿Qué te voy a decir, tío? A mí hacer streams es lo que me da de comer. Y te diría con todo el cariño del mundo que huyas de los streamers que te digan que no. Que ellos lo hacen por pasión, que vuestra sonrisa es su mayor recompensa. Huye de eso. No hagas ni puto caso, ¿vale? Porque igual te viene Auronplay o te viene Rubius y te dice, no, yo es que lo hago por el amor de mis fans. Unos huevos morenos. Aquí todos estamos aquí por el dinero. Es que yo prefiero dejar de comer con tal de veros felices a vosotros. Sí. Mi objetivo en la vida es haceros felices a vosotros, chicos. Claro. Voy a morir, no puedo matar a este bicho. No sé cómo se mata a este boss. No tiene sentido este boss, Voy a morir. No sé cómo matar a Mother, tío. Me estoy muriendo, Creo que no pensaron bien este boss. Madre mía. He perdido toda la vida en este boss. Vale, esto es vida más que sea. Uf. Uf, lo que me ha costado, tío. Y la rueda del pasaje, sí. La rueda del pasaje la tiré, tío. Vale, ahora puedo volar. Más que sea. Igual no sabe más. Hombre, a ver, una cosa no quita la otra. Yo hago esto porque es mi trabajo. Pero yo estoy brutalmente agradecido. Y me encanta la gente que tengo aquí a diario viéndome. Aquí y en YouTube. O sea, y en Instagram, y en Twitter, y en OnlyFans, y en Discord, y en todas partes. Una cosa no quita la otra. Hay que ser agradecido al máximo. Pero vamos, yo no voy a engañar a nadie. Yo no voy a engañar a nadie diciéndole que esto lo hago porque la gente me ve, porque hago disfrutar a la gente, les hago felices. Mentira. Yo esto lo hago porque es mi trabajo. ¿Qué significa eso? Pues que de esto vivo, coño.
Esto es lo que me da de comer, ¿sabes? No voy a engañar a nadie, coño. ¡Ah! Muere. Bien. Puedo skipear puertas, sí, es verdad. De hecho, debería hacerlo. O voy a acabar muerto, ¿eh? Bueno, algunas las voy a hacer como esta. Esta es fácil de hacer. ¡Ay! ¿Puedo disparar con Little Gish? ¿Puedo disparar con Little Gish? No me había dado cuenta. No, habría estado bien el libro de la revelación. Bueno, espérate un momento. Espera un momento, chicos. Libro de las virtudes. Voy a tirar el cupón. ¿Puedo disparar con ello? Espérate. Espérate, que ahora puedo disparar, ¿eh? Espérate, que ahora puedo disparar. Eso es burp, ¿no? Health up. Nice. Espérate un momento. Ah, pero el propio Forgotten revienta los fuegos. ¡La madre que los parió! ¡Qué hijo de su puta madre! Los revienta el mismo, tío. Bueno, puede ser así. Spameo how to jump, fuegos infinitos y disparo. ¡Ole! Vale, tenemos una buena... Tenemos una sinergia chula aquí, ¿eh? ¿Lo veis? No me hace falta moverle. ¡Ole! ¿Que no quiero skipear habitaciones? Sí quiero. ¡Ay! Se ha quedado un fuego ahí. ¿Y ese fuego ahí mal parado? Espérate. Ese fuego es de How to Jump. Lo puse mal. Mierda, me da. A ver, es que no es fácil hacer, o sea, no es fácil. Te prometo que intento skipear. Te prometo que intento skipear, pero no es fácil. Porque entre que tengo que recogerle y los enemigos y su puta madre, ¿ves? Me renta más limpiar que otra cosa. Me renta más limpiar. No, las bombas normales las pone él. O sea, mira, ¿ves? Se ponen donde Forgotten. Las bombas normales. Por eso no lo estaba haciendo. Joder, en serio, tío.
Mira, mira, disparo, 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 disparo. Los... ¡Ay, si tuviera el cupón! Dark Arts me viene muy bien, ¿eh? Hostia, Dark Arts no es tontería, tío. Con Dark Arts puedo volverme inmortal. Pero claro, voy a perder 3 corazones. No sé qué hacer, ¿eh? Ah, pierdo How to Jump. Pero igual el fuego de Dark Arts es mejor de How to Jump. Ya no podrías disparar. No, poder puedo con Little Gish. Pero claro, ya no podría con esto. No, no, no vale la pena. Perder tanta vida en este momento de la partida no es worth it, yo creo, ¿eh? Ay. Bueno, mira, botoncito. Vale, espérate un momento. Es que como cojo el huevón este ahora. Ahora. ¿Ves que no es fácil esquipear? Ay, me lo como, soy imbécil. Soy retrasadísimo. Muy difícil, tío. Es que es demasiado difícil. Te sale más a cuento intentar limpiar la habitación. Es que ni siquiera llego a ponerlo bien. Vale, ahora. Pero espérate que espera, que termine de explotar. Ahora. Voy a morir, tío. Aquí tengo que limpiar. Quiero entrar en la de pinchos. Vale, lo he tirado mal. Corazón negro, gracias. Nada, te sale más a cuento intentar limpiarlo, tío. Ni un fuego azul, de verdad. Esto no me quitará los azules, ¿no? Me quita solo los rojos, ¿verdad? ¡Me cago en mis muertos! He perdido la partida. Claro, porque el personaje, como no puede tener rojos, te quita estos. Bueno, más emoción. Que me lo voy a pasar, no os preocupéis. Que tengo la reliquia. Mira. Que me voy a hinchar de vida con la reliquia. Esto me va a dar un corazón. Ah, no. Experimental pill. Me ha dado... Vale. Nada, basura.
me voy a ir al puto pozo. ¿Cómo mato yo el corazón, tío? Shot speed down. Secreta. ¿Y hay tres corazones azules? No, secreta. Joder. Pues no, no creo que pueda matar el corazón, ¿eh? Me acaba de aparecer el ojo en los pies. ¿Qué pasa? ¿Qué coño me está matando, tío? Nah, es imposible. Que no puedo utilizar las bombas, Hiroge, no puedo. Porque las bombas las pone Forgotten, no yo. ¿Ves? Mira. Las bombas las pone Forgotten, tío. De Soul no puede poner bombas. Joder. Nah, es imposible. Es absolutamente imposible. ¿Qué coño es lo que explota? No puedo esquivar tantas cosas, tío. Vale. ¿Cómo cojo a Forgotten ahora? ¿Cómo cojo a Forgotten? Ah, vale, encima me spameas bichos. Explota a él. Nah, chicos, esto es imposible. Es imposible. Es imposible. Es absurdamente imposible este desafío. No sé cómo me lo voy a pasar, pero este desafío no tiene ni pies ni cabeza, tío. Supongo que la única forma de conseguirlo es consiguiendo, o sea, de pasártelo es consiguiendo inmunidad a bombas o la hoja verde, ¿no? Supongo que con esas dos cosas. Porque de resto lo veo absurdamente imposible. Lo veo más difícil aún que Deleted Disc, ¿sabes? Lo veo aún más difícil que este. Es mucho más difícil que este. Hot Potato es imposible, tío. Imposible. Voy a poner la outro, nos vemos.